Auto. Se viste con los colores rojo y blanco. Hoy damos inicio a este gran curso escolar 2014. Esto es gracias a la gestión del doctor Roberto Gómez Vaca. Aquí se los dejamos, disfrútenlo. Municipal de atención para las personas con discapacidad y hemos estado ahí compartiendo, muy felices, muy cariñosos, son demasiado cariñosos estos chicos. ¿De qué se trata este curso escolar 2014? Es desfile, tenemos también carros alegóricos, tenemos comparsas, marchas y bandas de los distintos colegios del Distrito de Santiago de Surco. Son 50 delegaciones que están participando, colegios de inicial, primaria, secundaria, colegios también de niños, de niños especiales, también están participando el día de hoy. We'll be right back.
Pueblo Santa Teresita presente. Fuerte los aplausos para ellos. La dirección, la licenciada Delia Romaní Román, actualmente cuenta con 3 secciones en 2 turnos completamente implementadas, albergando una cantidad de 280 niños matriculados. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. Cerca de 70 personas del Serenazgo de Santiago de Surco se encuentran desfilando el día de hoy. ¡Marche! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. ¡Los serenos! ¡Los serenos! ¡Los serenos! ¡Los serenos! Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick thick, you'll still look for Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. Y soy el profesor de danza del Colegio San José de Monterrico. Muy contento de participar en este corso por Fiestas Patrias, apoyando a la municipalidad, nuestra institución educativa, siempre fomentando la cultura, la danza, el amor por lo nuestro, ¿no? Estamos muy bien, estamos muy preparados, están muy contentos de estar acá con la comunidad. Y esta es la barra del Colegio San José de Monterrico, los padres bastante entusiasmados. Señor, ¿cómo está? ¿Qué colegio venía a hacer barra? A hacer barra al Colegio San José, el mejor de todo el Perú, la barra de San José. ¡Una barrita! ¡Una barra de San José! ¿Cómo estás, Claudia? Tú eres la causante, una de las cabezas de todo este curso escolar. Así es, bueno, estamos realmente más que felices por la gran acogida en participación de las instituciones educativas este año. El número de personas realmente es un gran número de personas que han apoyado de distinta manera para que este día podamos ver lo que estamos viendo. Un gran desfile, un gran corso que realmente es del agrado de todos los acá presentes. Se cumplió con el objetivo. Así es. Felicitaciones. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿A qué colegio representa? Colegio Peruano Británico de Surco. ¿Y usted es el? El director, Augusto González. Creo que por la patria uno hace las cosas con más entusiasmo y más entrega. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Perú!
representa? Cuéntenos. María Maranista. ¿Cuánto se han preparado los chicos? 2 semanas me he preparado. Feliz de inventar el colegio. Okay. Ya los vemos. Gracias. Colegio Santa María Marianista, hice presente con este carro alegórico a Jorge Chávez. ¿Cuál es su nombre? Arturo Ormeño, director del Colegio Weberbauer. ¿Cómo se sienten de participar en este gran corso? Contento, es primera vez que participamos y me parece una gran iniciativa de la municipalidad habernos invitado. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! La República de Francia es un lugar de fuerte inspiración en el mundo, sobre todo en América Latina. Peruano también se hizo presente. ¿Cómo está, director? Estamos muy contentos de presenciar en este evento. El curso me parece muy interesante porque significa que hay una gran diversidad de colegios. Es un honor participar. ¡Que viva Sur! Let's kick it to the world for my life.